insólito. Mujer rompe el cristal del vehículo de su pareja sentimental. Totalmente desnudo, un hombre pide el pago de sus prestaciones laborales. Raquel Peña pide una segunda oportunidad para gobernadora de Montecristi. En breve les contamos por qué. Repatrian a un miembro de la mafia italiana que se encontraba en el país. Joven pide ayuda para una cirugía tras sobrevivir a un aparatoso accidente. Gobierno denuncia irregularidades en construcción de escuelas. Comunitarios de los frailes denuncian recibir amenazas de desalojo. Yo sufro de la presión, del azúcar, de la vista. Y eso me hizo mucho daño los tiros, porque eso era como una matanza que tenían los militares por aquí. Bienvenidos a esta emisión estelar. Sí, muy buenas noches. AM7 Estelar. Hola, muy buenas noches. Martes Santo y nosotros listos para informarles todo lo que ha acontecido en este martes. Muchísimas gracias por acompañarnos en nombre de todo el equipo de AN7. Un honor. Antes del contenido en detalles, vamos al avance de Fugitiva. Es el momento de poder informarles a toda la población que comienza a sintonizarnos. Nosotros nos encontramos en las calles para informarles en este día. Muy buenos días, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a AN7 Amanecer. Tenemos mucho que compartir con ustedes. Vamos a repasar las noticias más resaltantes de la mañana de hoy. Actualizo las principales informaciones de Santiago y la región norte del país. Usted debe estar bien informado de todo lo que acontece en República Dominicana y el mundo. A continuación te presento las principales noticias que ha acontecido en la región este del país. Con esta información retorno contigo al set de noticias. AN7 Noticias, el noticiero de los dominicanos. Vamos a iniciar con estas imágenes que nos han compartido cuando ciudadanos toman pollos, canastas de pollo para comercializar luego de que se accidentara un camión de carga. Un accidente ahí. Me están robando todos los pollos, man. Este país del loco, mira. No se mueren, mira, lo loco. Pero están robando todos los pollos, mira. Hasta el momento se desconoce dónde se produjo la acción, ya que es aparentemente de modo recurrente en República Dominicana. También nos envían estas imágenes que vamos a compartir y tienen que ver con un accidente de tránsito producido en la avenida Jacobo Majluta. Según nos informa uno de nuestros televidentes, fueron dos vehículos que resultaron completamente afectados por un camión que también sufrió graves daños. Las personas que iban a bordo se encuentran gravemente heridas por un impacto tan fuerte. Todavía estamos investigando las condiciones en las que se encuentran las personas involucradas. Hasta el momento, pues, es toda la información que nos ha llegado. Esperamos lo mejor en este caso. No era.
con un objeto contundente. Es como una mujer ataca el vehículo. La persona que nos hace compartir esta información nos comenta que se trata de su pareja sentimental y que se trató de problemas de celos. Como una abusadora, yo en mi casa, trabajé esperando de a ti, tu mujer no te come ese cuero, me está cogiendo miedo, se ha muerto, coño. ¿Tiene los cojones y la Rocío eso que está en la fe? Tú no tienes tu hija aquí dándote la de moral y de buen hombre, cogiéndote con ese cuero, cogiéndome Dios a jugar, coño. En el audio de este video se le escucha a la dama reclamar a su cónyuge con palabras obscenas y delante de una menor de edad porque supuestamente estaba sosteniendo relaciones sexuales con una mujer a la que identifica como trabajadora sexual, además de decirle que se había relacionado con esto con medio San Juan. Dos personas heridas fue el resultado de un accidente de tránsito provocado por una piedra de un gran tamaño que fue lanzada en la avenida 27 de febrero a esquina Núñez de Cáceres. Uno de los heridos, identificado como Michael de Olio, relata lo ocurrido. Señor, el que pueda venir para acá ahora, ayúdame. Me enteraron una piedra en la 27 antes de llegar a Núñez. Por favor, el que pueda darme la mano, que venga. Duran 40 horas. Pablo está herido. Los amigos de Gualey nos escriben denunciando la ola de robos que les está afectando en la zona. Según nos envían estas imágenes, tres individuos tratan de robar un motor que se encontraba estacionado y dicen saber quiénes realizan este tipo de actos. Supuestamente los delincuentes residen en el sector Las Cañitas. Uno de ellos es apodado Deli, según esta denuncia, y están solicitando más patrullaje en esta zona. También en el día de hoy hemos recibido varias imágenes de las personas que transitaban por la avenida Winston Churchill a esquina Charles Sommer. Allí se encontraban unidades de la DGCET fiscalizando a los usuarios de motocicletas. Nos muestran el momento en el que un delivery fue detenido mientras realizaba un pedido de dos botellones de agua y su motocicleta fue fiscalizada junto con otros motoristas. Desconocemos si estaba o no al día con la documentación, pero todos los ciudadanos deben cumplir al pie de la letra con la ley, esperemos sea la situación. Allá van, un delivery. Coquitao también. ¿Tú vas? Con dos galones de agua de ñapa. Se pierden los dos galones. Las autoridades informaron que este lunes fue repatriado un miembro fugitivo de la mafia italiana, la mafia calabresa, la más potente en Italia actualmente, sobre el que pesaba una orden de prisión desde el año 2014, informó la policía. Biart era conocido como Mark y había creado junto a su esposa un canal de video en las redes sociales donde publicaba recetas cocinadas por un hombre al que nunca se le veía la cara. Se trata de Mark Ferenc Claude Biart, nacido en Roma en 1967 y que llegó este lunes escoltado por el Servicio de Cooperación Policial Internacional al aeropuerto de Milán Malpensa, donde fue detenido nada más tocar suelo italiano. Biart había sido detenido el 24 de marzo en la ciudad de Boca Chica, al sur de la República Dominicana. También se comunica con nosotros una familia que dice estar desesperada y tienen la intención de traer el cuerpo sin vida de Rosy Merio al país desde Uruguay. Luego de la lamentable pérdida, murió al ser atropellada por un vehículo en ese país el mismo día de su cumpleaños, el pasado 29 de marzo, y perder la vida. Sus parientes residen en el sector de Los Ramírez y están solicitando ayuda del gobierno dominicano, ya que no cuentan los recursos. Si usted puede colaborar con esta familia para traer el cuerpo de su pariente, 829-903-4808. Mi nombre es Wanda Ramírez Montaño. Mi hija fue atropellada en Uruguay y somos una familia de escasos recursos.
y necesitamos una ayuda para que nos ayuden a trasladar el cuerpo, para darle cristiana sepultura en República Dominicana. Por favor, pedimos la ayuda. Me allanaron ayer en mi casa, me secuestraron a mi hijo, me llevaron el tanque de gas, me querían robar mi teléfono, el internet. Me iban a tirar un tiro por la cabeza, me apuntaron a mí. No queremos desalojo porque nosotros hemos pasado mucho trabajo para hacer nuestra casa por aquí. Nuestro presidente, que le pido por favor, que vea lo que es una comunidad en la calle. Y eso me hizo mucho daño los tiros, porque eso era como una matanza que tenían los militares por aquí. Los comunitarios en Los Frailes primero aseguran estar atemorizados por las constantes amenazas de desalojo. Viviana González les visitó. Este sector aquí está en posición en este sector, en este documento, que es un cintillo. Luego ahora en nuestro presidente, que le pido por favor que vea lo que es una comunidad en la calle con demasiado problema, que así que tengo que decirlo, porque aquí hay niños enfermos, aquí hay personas enfermas y estamos en pandemia. Y por favor, le pedimos al presidente de nuevo otra vez, que le voy a enseñar varios papeles aquí, cómo hay una compañía que nos quiere desalojar más de 100 casas. Y ellos ahora vienen con un tema de sacar los trastes de la casa, no tumbar los blogs, donde sin saber cómo se levantaron esos blogs. Ellos alegan que el terreno es de ellos. Aparte de lo ocurrido en el día de ayer, ¿habían recibido alguna notificación de que iban a ser desalojados o fue que aparecieron de repente? Mire, ayer aparecieron de repente, porque a esa casa que ellos querían tumbar, ellos querían comenzar por esa. Tengo muchos años. Y pasé esa casita, me dio mucho trabajo para terminarla. Mira, ¿se siente usted muy afligida, vemos? Claro. ¿Usted vive con sus hijos ahí en esa casa? Cuéntenos más o menos. Yo tengo 5 nietos. Y una que anda ahí, ya vive. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el llamado que le hace a las autoridades ante esta situación? Bueno, que no queremos desalojo porque nosotros hemos pasado mucho trabajo para hacer nuestra casa por aquí. ¿Sintió muchos temores el día de ayer? Muy mal estaba. Yo sufro de la presión, del azúcar, de la vista. Y eso me hizo mucho daño los tiros porque eso era como una matanza que tenían los militares por aquí. ¿Estuvo presente cuando ocurrió? Sí, sí, yo estuve presente y cuando comenzaron a tirar, yo de una vez le dije a mis hijas y a mis nietecitos que no, que se tranquen, y no trancamos. Me allanaron ayer en mi casa, me secuestraron a mi hijo, me llevaron el tanque de gas, me querían robar mi teléfono, el internet, y mi nietecita lo echó en cosas. Había más de 50 militares, me llevaron 4 camiones allá llenos de, como para echarlo trate adentro. Y me quería, a ella le puse una pistola en la cabeza y le dio un arre empujón. Está grabado en cámara, está grabado porque en su casa había cámara, un policía, y ella está enferma. Y a mí me agarraron y las dos magistradas, que tengo la foto de ellas dos, yo la tengo, me secuestraron entre mi misma casa y no me querían dejar salir. Oíste, y después hicieron así, me tiraron 9 tiros en el patio, que eso caquillo. Oíste, me tiraron 9 tiros en el patio. Yo soy enferma de corazón, la presión y la azúcar. Y entonces me iban a tirar un tiro por la cabeza, me apuntaron a mí. Y yo el corazón no me daba y me puse mala. Y las mujeres me sacan caigas y los hombres. Decenas de personas desvinculadas del Ministerio de Educación desde el pasado 24 de noviembre del año 2020 volvieron a manifestarse a las afueras de la institución exigiendo el pago de sus prestaciones laborales. No vamos de aquí. No vamos de aquí. Y que sepan claro que el día 6 es la inauguración del acto aquí, de las escuelas, y aquí estaremos. Aquí estaremos. Bien, bien. ¡Queremos nuestro pueblo!
Indicaron que hasta el momento nadie le ha dado respuesta y por esto este martes 6 de abril volverán a protestar en la entrada del Ministerio de Educación. Hablando de este tema, una persona con discapacidad que fue desvinculado del Ministerio de Educación se desnudó frente a la oficina de la Dirección Regional 07 en San Francisco de Macorís, exigiendo que se le entreguen sus prestaciones laborales o se cumpla la promesa de ser repuesto en su labor. ¿Por qué está usted desnudándose? Ya no aguanto más, tengo demasiado problema de deuda, tengo problemas de salud, tengo 4 meses dando vueltas. La directora de educación me tiene de aquí allá y de allá para acá. Ni me cancelan ni me deponen. Todas las veces me mandan al banco, a veces me depositaron. Y cuando voy al banco no tengo ningún nada en mi cuenta. Así que esto tiene que tomar esta discusión para ver si las autoridades, el señor presidente, el señor ministro, me toman en cuenta, porque yo soy un discapacitado que necesito trabajar y cumplir con mi trabajo. ¿Hace qué tiempo? 4 meses tengo dando vueltas, de aquí a acá y de aquí para allá, y ya empezaron los problemas que me han implementado. Es un 500%. ¿Dónde trabajaba usted? En la escuela Padre Brea, Puertero. ¿Qué tiempo tenía? 6 años tenía, señor. 6 años para trabajar como Puertero. Si quieres, no tenía ya y preguntaba. Doctor, no estamos pidiendo que nos repongan. Lo que estamos pidiendo es lo que nos corresponde por ley. Nosotros nos comemos, nuestra familia está sin trabajo porque somos los padres y las madres de nuestra familia. Somos padres de familia, tenemos préstamos, estamos pagando casa. Nos están sacando de las casas, los bancos nos tienen sordos. Ex empleados del programa Progresando con Solidaridad protestaron en San Pedro de Macorís exigiendo el pago de sus prestaciones laborales. ¡Queremos nuestras prestaciones! ¡Queremos nuestras prestaciones! Por favor, no estamos pidiendo que nos repongan. Lo que estamos pidiendo es lo que nos corresponde por ley. A reclamar nuestras prestaciones laborales a la señora Gloria Reyes, somos los desvinculados del programa de solidaridad, ya que el tiempo establecido de los 90 días ya ha pasado y no tenemos respuesta de parte de la oficina o de los responsables que tienen que ver con esa situación. A la señora Gloria Reyes, por favor, señora Gloria Reyes, somos padres de familia, tenemos préstamos, estamos pagando casa, tenemos familia, nos están sacando de las casas, los bancos nos tienen sordos. De hecho, no nos cogen la llamada. Cuando vamos, lo que nos dicen es que esos expedientes se están trabajando, pero ya tenemos 6 meses en esas situaciones. No cierran la puerta, no nos dicen nada, no nos cogen los teléfonos. Y como somos padres de familia y hay compromisos, ya entendemos que es hora de que nos puedan resolver. ¿Cómo usted se ha hecho en esos 6 meses sin tener dinero? Y usted comprenderá, porque en medio de la pandemia, que fue donde nos desvincularon, no hay trabajo y tampoco nos quieren responder con las prestaciones. Pues imagínense, con compromiso hasta el cuello en buen dominicano. Nosotros nos comemos, nuestra familia está sin trabajo porque somos los padres y las madres de nuestra familia. Así que necesitamos que por favor nos den nuestras prestaciones, que es lo que estamos exigiendo en este día. ¿Todos trabajaban aquí en Santo Domingo o en San Pedro de Macorís? No somos de San Pedro de Macorís. Todo de San Pedro. Y trabajaban en los Batelles, aledaño, todo lo que es el conurbano y los campos de San Pedro de Macorís. Yo trabajaba para los Batelles. Yo tenía 400 y pico de familia bajo mi responsabilidad. Y eran 7 días a la semana, 24/7, porque el que trabaja en este programa ni duerme ni descansa. Un hombre dice estar desesperado por la situación en la que está atravesando su familia en Asua. No tiene empleo ni la forma de sustentar
a sus parientes. Pide al presidente de la República, Luis Abinader, en conjunto con la gobernadora, que le faciliten un empleo para poder ganarse la vida. Es la única ayuda que está solicitando. Si lo puede contactar, el número está en pantalla, 809-775-0706. Las mismas autoridades provinciales de ASU. Este mensaje va para Antena 7, Antena 7, AN7. Mi nombre es César Mejía. Le estoy para pedirle al presidente de la República, Luis Abinader, Corona, y a la gobernadora de aquí de Azua y a la senadora Lía Díaz, para que me ayuden con un trabajo, que en esta pandemia estoy atravesando por algo fuerte, no tengo trabajo. Y tengo una familia que mantener. Yo les pido que me ayuden con un empleo. No que me den dinero, sino que me den un empleo. Que me ayuden con un empleo. Que me ayuden con un empleo. A Lía Díaz, a la gobernadora de aquí de Azua, a Luis Abinader Corona, le hago un llamado al presidente de la República para que me ayude con un empleo. Y a Roberto Furcal, que me ayuden con un empleo. Eso es lo que yo necesito, un empleo. Que me ayuden con un empleo. Yo soy de la provincia de Azua. La provincia de Azua de Compostela, de la provincia de Azua de Compostela. Vivo en La Bombita, vivo en calle Aleida 13A, en lo acotado arriba, calle Aleida 13A. Mi número de teléfono es 809-775-0706, 809-775-0706. Y una de nuestras televidentes, que dice hablar en nombre de unos 20 empleados, hace un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, y es que aseguran tener más de 6 meses trabajando en el Hospital Municipal Hato del Yaque y aún no han sido nombrados, y por esto pide que se les ayude a trabajar con ese proceso, ya que no han podido cobrar y son padres de familias y también madres solteras. Que hagamos un llamado al presidente, porque nosotros somos madres de familia, que somos solteras, la mayoría. Pagamos casa, estamos pasando mucho trabajo. Son 4 años, queramos cumplir 4 años más. Hemos orado, duró 20 años, queramos durar más con usted, porque usted es un hombre honesto, humilde. Pero por favor, hagamos un llamado, que tengamos 6 meses ya, y cuando viene a ver, viene el otro que viene, que son, vamos para 7 meses, si viene el otro mes. Entonces nosotros queramos hacer un llamado al presidente que por favor, no sé qué es lo que está pasando, que ya ese currículo y esos papeles, nosotros trabajamos con otro partido, con el Blanco, con usted, señor presidente, y todavía nosotros ni un incentivo, ni los nombramientos. Por favor, queramos ver qué es lo que está pasando. Le hagamos un llamado a ver que nos tengan cuenta, que tomen carta en el asunto, a ver por qué a nosotros tengamos tantos meses y a nosotros todavía un nombramiento no ha llegado aquí. De otro lado, la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, respondió a la gobernadora de Montecristi, Nelcy Milagros Cruz Martínez, quien dijo a sus compañeros PRMistas que sus horas están contadas para comenzar a disfrutar del manejar del poder. Ortiz Bosch expresó que al gobierno no se va a disfrutar de sus mieles. Me veo en la obligación de transmitir este mensaje a la provincia de Montecristi. Al poder no se va a disfrutar de las mieles del poder. No se va a disfrutar de las mieles del poder. Al poder se va a servir. Y el PRMista que no esté dispuesto a servir al Estado tiene que saber que no puede servirle este gobierno. Hay conceptos importantes que corregir. Y corregir este concepto es la obligación que éticamente me corresponde. Se va a servir al ciudadano, al servir al poder, al servir al desarrollo de la República Dominicana. En tanto, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se mostró este martes de acuerdo con que se le otorgue una segunda oportunidad a la gobernadora de Montecristi, Nelcy Milagros Cruz, ante los reclamos de algunos sectores de que sea cancelada luego de sus declaraciones.
Ella pidió excusa ayer por ese abrupto. Entonces tenemos nosotros también que tener nuestro corazón noble para entender cuando una persona se equivoca, pero sobre todo cuando una persona lo admite. Esa es una muchacha buena, quiere trabajar, está haciendo un buen trabajo por su pueblo, y entonces vamos a decir que tenemos que darle esa otra oportunidad porque su intención es otra. Que nos están tomando en consideración la situación que viven muchas mujeres en nuestro país. Alianza por el Derecho a la Salud, que es una entidad integrada por unas 56 organizaciones sociales, llamó la atención de las autoridades y la sociedad en general sobre el rumbo que ha tomado el país por la discusión sobre la inclusión en el Código Penal de la despenalización del aborto en tres causales. Demanda que no solo atañe a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto. Estamos en esta mañana brindando nuestro respaldo a la inclusión de las tres causales en la interrupción del embarazo, porque entendemos desde ADESA que es un tema de salud integral para las mujeres. ADESA entiende que el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo cuando la vida de la niña o la mujer corre peligro, cuando es inviable, cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto, debe ser reconocido como tal. Un derecho de las mujeres que implica la recuperación de su palabra a tomar decisiones y posiciones por ellas mismas, además del empoderamiento de sus vidas y de su salud. ADESA entiende que la lucha por la interrupción del embarazo en tres causales es parte de las demandas por la salud integral de las niñas y las mujeres, una deuda pendiente del Estado dominicano que no ha sido capaz de implementar políticas públicas en materia de salud que aseguren una vida plena en consonancia con la dignidad de las niñas y mujeres. A propósito, integrantes del campamento colocado frente al Palacio Nacional para las tres causales dieron a conocer el resultado de una encuesta que favorece su causa. Podrían decidir si acceder o no a la interrupción de un embarazo cuando corre riesgo su vida, cuando está en peligro la vida. Cuando el embarazo es inviable, es decir, que no va a dar vida, que va a nacer muerto. Y cuando es el resultado de violación o incesto. Para este miércoles tienen programado un vía crucis en todo el alrededor del Palacio Nacional. Fui cancelado de la casa, la cual no me han dado las prestaciones todavía. 7 años y como 5 meses. Yo me desempeñaba como supervisor de operaciones. Yo tuve un accidente en el 2014. Estábamos ese día, era un fin de semana largo. De que me dieran un chance para yo utilizar el seguro para operar. No entiendo, a mí me desvincularon sin ningún motivo de la casa. Luis Castillo tiene 43 años de edad. Su solicitud es ayuda para una operación de fémur luego de un aparatoso accidente que sufrió en un vehículo de la casa. Cancelado de la casa y la cual no me han dado las prestaciones todavía, y le hablé al gerente nuevo que pusieron aquí en la zona este de que me dieran un chance para yo utilizar el seguro para operarme, que ahora mismo estoy pasando por una situación un poquito incómoda, la cual no tengo recursos y necesito operar. ¿Cómo qué te desempeñabas? Yo me desempeñaba como supervisor de operaciones. ¿Qué tiempo tenías en la institución? 7 años y como 5 meses. ¿Cuál es la cirugía que llevas? Yo tengo una cirugía del fémur derecho, la cual tengo aquí la placa y esas cosas de que tengo que operar. Cada quien que entra nuevo a una gerencia viene con su gente y necesita poner su gente a trabajar. Yo entiendo, pero yo le solicité una prórroga de 5 meses de que me ayudara ahí para yo poderme operar.
tú has podido ir a la casa, pero a la oficina central para quizás buscar la ayuda de parte del director de esta institución? He ido y he hablado con personas que me conocen y le he explicado la situación, la cual me dicen como que no se puede. ¿Qué te produjo la situación en la pierna? Bueno, yo tuve un accidente en el 2014. Estábamos ese día, era un fin de semana largo. Yo andaba en un vehículo de la casa, la cual andaba con mi familia, mi mujer, mis hijos, y tuvimos un accidente. Tuve un accidente en ese vehículo, la cual el vehículo no sirvió. Yo me rompí la pierna, me hice esa cicatriz que tengo acá y entendí, estando de licencia, me requirieron en el servicio y tuve que ir a trabajar. Me empiezan a hacer extraerme la varilla que tengo en el fémur derecho. Me voy a operar ahí en la clínica Centro Médico Dominicano y estoy esperando, incluso quería ir allá a la casa a hablar con la persona de recursos humanos a ver si me podían ayudar habilitándome el seguro. Hablemos ahora de una joven madre. Su nombre es Joana Contreras. Hace 2 años fue víctima de un conductor imprudente que emprendió la huida. Ahora necesita ayuda para costear una cirugía. No tiene seguro médico y las autoridades le han dado la espalda. Buenas tardes. Mi nombre es Joana. Vivo en Santiago, Burabo. Me estoy haciendo este video prácticamente a mi país y luego a quien más le puede interesar. Yo soy una joven que tuvo un accidente hace 2 años ya en frente a León Jiménez. Fue un accidente muy fuerte. Mi pierna quedó prácticamente destruida. Me faltan varios huesos de mi pierna. Y ya llevo 9 cirugías, me faltan 2. Ha sido algo muy fuerte para mí porque llevo 2 años postrada en una silla de ruedas. 2 años de mi vida, de mi juventud, de todo, prácticamente en una silla de ruedas. Estoy pidiendo ayuda, por favor. Yo sé que todavía en este país y en el mundo existen personas de buen corazón. Esta mujer necesita ayuda, es falcémica además y madre de un niño que tiene autismo. Residen en Santiago de los Caballeros, específicamente en Gurabo. El número a contactar para ayudas está en pantalla, el 809-254-0639. Las personas mayores de 40 años deben visitar al oftalmólogo por lo menos una vez al año a partir de esta edad para asegurar una adecuada salud visual, según las recomendaciones de expertos oftalmólogos quienes participaron en el webinar Salud Visual y Prevención de la Ceguera. El conversatorio virtual fue organizado por AFP Popular y el Instituto Oftalmológico Espaillat Cabral. Fue encabezada por el director de ese centro, Arnaldo Espaillat Matos, y advirtió que muchas enfermedades visuales suelen ser solo detectables mediante una revisión clínica. Y ahora compartimos una información bastante sensible. Se trata del caso de una madre. Ella tiene 5 hijos, 3 de los cuales tienen parálisis cerebral. Asegura que hasta hace solo unos meses estaba recibiendo una pensión por parte de los programas sociales del gobierno. Sin embargo, hace ya varios meses que no recibe esta ayuda. Diana Carolina Medrano Matos, madre de 5 hijos, 3 de ellos tienen parálisis cerebral infantil. Yo me dirijo al señor Luis Abinader, al presidente, que desde que tomó
la presidencia. Diana Carolina Medrano solicita ayuda para poder atender a sus hijos que tienen esta condición muy delicada y especial. Ella se encuentra desesperada. Si usted puede comunicarse con ella para brindar una mano amiga, pues comuníquese al 829-889-7000. Con el título Las Siete Palabras se presentó en el Palacio Nacional un espectáculo con motivo de la Semana Mayor. La Semana Santa tiene significados muy, muy especiales, ejemplos que perdurarán por toda la vida y que están aquí y que son parte de cada uno de nosotros. Virtudes o dotes como la entrega, el sacrificio, la humildad en el proceso tienen el peso para, y las consideraciones para que así lo sean. Los cristianos de todas las denominaciones nos unimos y nuestros corazones, nuestras mentes, para celebrar su nombre y para sentir ese fervor renovado y que nuestros pecados son lavados por su sangre. Toda la vida de Jesús es un mensaje de amor por los humildes, por los marginados, por los pecadores, los extranjeros. Un mensaje de humildad y de tolerancia. La primera dama, Raquel Arbaje, pidió a los dominicanos imitar las acciones del Señor Jesucristo. De otro lado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones anunció el apoyo al operativo del COE Compromiso por la Vida Semana Santa. Se requiere reforzar tanto las medidas de precaución como el enfatizar el servicio que realiza el Ministerio de Obras Públicas a través de esta instancia que es la COMIPOL, la Comisión Militar Policial. Y para ello, este programa que no fue creado por nosotros, sino nosotros lo asumimos, lo hemos fortalecido a través del general Vázquez Espínola, y ampliado los detalles y el alcance de lo que se está realizando y de lo que se va a realizar tanto en Semana Santa como a partir de ella. Aquí se está en una mejora continua y progresiva en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, la asistencia vial, pero también la mancomunidad de esfuerzo entre las distintas acciones que realiza el Ministerio de Obras Públicas en las carreteras, como rector de las carreteras del país, que es obra pública, también la COMIPOL nos sirve de apoyo a todas las intervenciones y a todos los trabajos que sobre el eje vial de la República Dominicana se realizan. Resaltaron que garantizarán los servicios que brinda a los conductores que se desplazan por las carreteras y autopistas del país a través del programa de asistencia vial. Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Educación en el día de hoy estuvieron denunciando irregularidades en las construcciones realizadas en el gobierno pasado. Nuestro compañero Leonardo Mercedes desde el Palacio Nacional nos amplía esta información. Buenas noches, Leo. Gracias, Susi. Muy buenas noches. El gobierno ha calificado como un nudo legal las irregularidades encontradas en el Ministerio de Educación, Salud Pública y Obras Públicas. En el Ministerio de Educación
donde tenemos al día de hoy alrededor de 400 planteles escolares cuya situación no ha podido ser concluida y cuyos pagos nos vemos limitados a materializar debido a que tienen ese conflicto legal, porque el nivel de ejecución presupuestaria está por encima del 25% que admite la ley de compras y contrataciones públicas y en algunos casos hasta por encima de un 300%. Eso ha hecho que muchos ingenieros hayan hecho reclamaciones a estas instituciones, a Salud Pública, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Obras Públicas, sin entender que nosotros lo que más quisiéramos es saldar esos compromisos, porque creemos fielmente en la continuidad del Estado. Las escuelas no tenían presupuestos definitivos, sino presupuesto base, hecho a partir de un diseño prototipo general que no consideraba la topografía del terreno, el estudio básico de suelos, las características de vulnerabilidad del área escogida o, en el peor de los casos, no tenía el estatus legal del terreno o ni siquiera se había identificado un lugar específico donde ubicar el plantel escolar sorteado y contratado. También hubo improvisación al no incluir dentro de los diseños tipos de las escuelas la dotación de espacios para laboratorios, cocinas, áreas de comedor para la tan extendida oveja de protección, entre otras modificaciones importantes incorporadas posteriormente a los diseños y presupuestos originales. Es decir, que se sorteaban y se contrataban estas escuelas con un presupuesto base sin tomar en cuenta las características que ellos mencionan y en el proceso de ejecución se iban incorporando una serie de elementos que no estaban contemplados inicialmente en dicho presupuesto. En consecuencia, los presupuestos contratados no se corresponden en la mayoría de los casos con la ejecución técnica y financiera subsiguientemente llevada a cabo por el contratista. En la rueda de prensa en la que participaron el ministro de Educación, Roberto Furcal, el de Obras Públicas, Ascensión del ICNE, la vocera del gobierno, Milagros Germán, y el encargado de prensa, Daniel García Archibald, no se especificó si estos ingenieros encargados de las obras denunciadas serían finalmente llevados al banquillo de los acusados. Con esta información, Susi, retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Leonardo. Buenas noches. Con la finalidad de procurar el bienestar y el buen desarrollo estudiantil de nuestros escolares, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE, invertirá 10 mil millones de pesos para la adquisición de leche y otros tipos de líquidos que forman parte de la canasta básica complementaria para el año escolar 2021-2022. De otro lado, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, junto al Colegio Dominicano de Periodistas, firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional, mediante el cual el órgano regulador de educación superior se compromete a otorgar becas a los miembros del gremio para diplomados, maestrías y doctorados. Uno de los objetivos principales del colegio es elevar permanentemente los niveles profesionales de los periodistas para que puedan ejercer la profesión con la mayor idoneidad y calidad profesional. Con este acuerdo, junto con otros que hemos firmado para la parte técnica y tecnológica que involucran a todos los camarógrafos y reporteros gráficos también, tiene la validez para todos los miembros, para todos ustedes que son nuestros compañeros de trabajo. Este acuerdo posibilita que nosotros podamos realizar, y ya el señor ministro pues lo ampliará y lo dirá mejor,
podamos cursar con becas, maestrías, especialidades y un doctorado, que el señor ministro voy a permitir que él sea que lo anuncie, algo que es una algo esperado por todos los periodistas. Llevar a cabo desde el Ministerio de Educación Superior, nosotros vamos a financiarlo, o sea, la parte financiera nos corresponde a nosotros, la UAS va a dar la titulación, aquí está su señor director de la Escuela de Periodismo de la UAS, señor Félix Almonte. El profesor Félix Almonte. El Colegio de Periodistas va a intervenir presentando candidatos, un diplomado sobre periodismo ético. Se van a dar varios diplomados al más alto nivel, porque lo están coordinando profesores del más alto nivel. Y de otro lado, el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, indicó que trabajan de la mano con el Ministerio de Salud Pública para el inicio de la clase semipresencial en las universidades del país. Hay una propuesta que la discutimos con todos los rectores de las universidades del país. Todos participaron. Las públicas, encabezadas por la UAS, y las privadas. Y hay un proceso escalonado que se va a cumplir a partir de la salida de Semana Santa, es decir, a partir del 6 de abril. Y para el mes de agosto esperamos que la semipresencialidad, es decir, un proceso mixto, con presencialidad, pero también con la virtualidad. Las universidades empiecen a vuelta a la normalidad a partir de agosto, para, y es la meta, que en enero del 2022 ya podamos volver a la presencialidad. Los sectores turismo, hotelería, zona franca y comercio de la provincia de Puerto Plata serán beneficiados con la ratificación de un acuerdo entre el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y la Fundación Madre y Maestra. Saludamos la firma de este acuerdo y mediante él nos comprometemos a promover acciones formativas para la preparación de los trabajadores del futuro. El futuro que ya es hoy, el futuro de una cuarta revolución industrial de la humanidad, que es la de la robótica y la inteligencia artificial. Todo esto lo hacemos en el nombre de una república que ha apostado al bienestar de la gente y, por supuesto, en el nombre de Dios y de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Esta alianza que hoy firmamos continúa el seguimiento que la Pucamaima, la Fundación, ha hecho siempre con Infotech, pero hoy lo refuerza aún más, haciendo sinergia en lo que es todo lo que es las buenas prácticas de educación y también buscando introducir egresados y estudiantes a toda la fuerza de los sectores productivos de nuestro país. El presidente de la Asociación de Industrias, Celso Juan Marrancini, abogó por una modificación integral de la Ley de Seguridad Social mediante consenso para hacerla más funcional y sostenible, como plantean los sectores que promueven esta iniciativa. Un adelanto de los fondos de pensión implica que el trabajador sea el que pague la consecuencia de la pandemia, por un lado. Y por otro lado, que se cree una distorsión en la economía, en un momento sobre todo que la economía lo que necesita es seguirse reactivando. Entonces vemos que esto iría en contra de los intereses del trabajador y también vemos que va en contra de todo el esfuerzo que viene haciendo el gobierno, la
autoridades monetarias y los agentes económicos, etcétera, para en este clima de confianza que gozamos y que necesitamos para seguir reactivando y impulsando el país, pues una iniciativa como esta realmente viene a crear o potencialmente a crear una distorsión económica que no es necesaria. Y el programa Limpia Mi País estuvo supervisando por primera vez en el municipio de Jaina, San Cristóbal, el vertedero, dando inicio a las consultas comunitarias sobre las condiciones del depósito a cielo abierto. Bueno, el alcalde nos expresa que en su gestión se ha estabilizado, reitero, el vertedero, que ha recibido, o hemos recibido también nosotros en la Liga Municipal y también en la Federación Dominicana de Municipios, una queja de algunos comunitarios. Sin embargo, hemos percibido que todo está controlado. Hemos nosotros visitado algunas instalaciones que habían comunitarios que expresaban la parte de lo que es el plomo aquí en nuestro municipio, y le hemos preguntado hasta algunos municipios que viven lo más cercano posible, ¿verdad?, a lo que son esas fábricas, y expresaron que no. Lo hicimos de manera espontánea, no le dijimos a nadie que íbamos para ese lugar. Tiempo de una pausa, enseguida más noticias de su interés. Arrancó el día y con él las noticias en cada lugar y región del país. Usted debe estar bien informado de todo lo que acontece en República Dominicana y el mundo. Síganos en nuestras redes sociales y conozca de primera mano las noticias más relevantes. AN7 Noticias, el noticiero de los dominicanos. Recibimos a Rafael Martínez desde Santiago de los Caballeros con las noticias del norte de República Dominicana. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. A continuación actualizo las principales informaciones de este Martes Santo de la zona norte del país para este AN7 Estelar. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, advirtió a los funcionarios de este gobierno que se equivoquen, deben salir del servicio público y asumir las consecuencias. Cual yo también, pues, estoy totalmente de acuerdo. El presidente dijo que no tiene, que él sí tiene amigos, pero no aliados. Con eso, yo creo que él mandó un mensaje sumamente claro. El que se equivoca tiene que salir del servicio público y, sobre todo, pues, entonces, asumir las consecuencias. Sin embargo, al ser preguntada sobre los cuestionamientos hechos a la gobernadora provincial de Montecristi, donde hace un llamado a sus compañeros de partido de que pronto comenzarán a disfrutar del manjar del poder, Raquel Peña pidió que le dieran una segunda oportunidad. Ella pidió excusa ayer por ese abrupto. Entonces tenemos nosotros también que tener nuestro corazón noble para entender cuando una persona se equivoca, pero sobre todo cuando una persona lo admite. Esa es una muchacha buena, quiere trabajar, está haciendo un buen trabajo por su pueblo, y entonces vamos a decir que tenemos que darle esa otra oportunidad porque su intención es otra. En medio de escenas de dolor y consternación fueron sepultados en el cementerio de Jaguaca, Guayubín, provincia Montecristi, los restos mortales del músico Wally Ureña, integrante del conjunto típico de Ariel Cabrera. El músico murió calcinado en un aparatoso accidente entre el choque de dos carros, del cual el tanque de gas de uno de los vehículos voló y con el impacto incendió la vivienda, falleciendo además su madre, según el corresponsal Ramón Torres. Una tragedia muy grande, imagínense, nadie quiere que nadie muera así, pero imagínense, lamentablemente, son las cosas, por Dios. Pero la madre de él también está muy... Sí. ¿Cómo llamar? Eso es lo que dicen, no puedo reconfirmarlo. La madre murió ahora. ¿Cómo es el nombre de la madre de él? El apodo de ella es Reyes. ¿Reina? Reyes. Y el esposo le llaman Chucho.
La Junta Distrital de José Contreras declaró mediante una resolución municipal como hijo legítima a la Asociación de Caficultores Villatrina y su nueva marca de café. La distinción la recibió el presidente de la institución que agrupa a caficultores de la zona, José Apolinar Hilario. Que era justamente lograr que este producto, que era trabajado por el hombre del campo, con todo el amor que lo caracteriza, pudiera lograr los mejores beneficios, ya que en ese tiempo la intermediación comenzaba desde los cajones de café que iban cambiados por azúcar y arroz a los colmados. Para que cuente en la historia, a nombre del Distrito Municipal de José Contreras, los vocales, el Consejo de Vocales, que aquí presente el presidente de la Sala de Sesiones, Abel Martínez. La Asociación de Caficultores Villatrina fue fundada el 14 de agosto del año 1968, de los cuales solo quedan cuatro con vida. La alcaldía del municipio de La Vega remueve policía acostado en la prolongación de la calle Manuel Urbaldo Gómez. Estos fueron construidos sin previo permiso o autorización del departamento correspondiente, como lo es Planeamiento Urbano. Así están las informaciones en el norte de la República Dominicana. Ahora paso contigo, Susi, al estudio central en Santo Domingo. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Rafael. A ustedes recordarle Amor Eterno, la única superproducción turca ganadora al Emmy Internacional. Lo hizo en el año 2017 y hoy usted puede ver sus capítulos inmejorables. La historia de amor de Kemal y Nihan, que no se detiene ante nada. Vámonos ahora a conocer las noticias del este de nuestro país de la mano de Willy Peguero. Buenas noches. Sí, efectivamente, buenas noches. A continuación te presento las principales informaciones que han ocurrido en esta región este del país. Iniciamos en Hato Mayor. Una trabajadora sexual de nacionalidad haitiana denunció ante la Fiscalía de Hato Mayor que por no pagarle su servicio le propinó un hombre varios machetazos, un hecho registrado en el Batey Pringamosa, ubicado a 3 kilómetros al oeste de Hato Mayor. Sara Carié, de 30 años de edad, de nacionalidad haitiana, dijo que el hombre estaba acostumbrado a someterle a relaciones sexuales, pero que este no le pagaba y a verse obligado le dio el hombre a ella varios machetazos. Yo soy Sara, yo soy una mujer chapeadora. La noche un amigo mío viene y me dije, pasa un momento con él. Le dije que yo no quiero hablar, que yo soy cansada. Se va celosa y me mato para un mancheta. Porque tú te negaste a estar con él entonces. Dime. ¿Te negaste a estar con él? No. ¿Tú no quieres estar con él? No, yo no quiero, para que yo no quiero casarme, para que yo tenga marido, mi marido trabaja para Guaymat. Ah, pero él lo que quiere casarte contigo, casarte. Sí, entonces ese hombre quiere casarte conmigo muchos días. Yo no quiero para hacer, ese es un delincuente. Yo no quiero casarte con ella, para que yo tenga tres hijos. Yo tengo un grande, una grande tiene 14 años y el otro chiquito. ¿Tú tienes hijos? Sí, yo tengo. Dos sujetos a bordo de una motocicleta GC de color negro y una pistola en mano atracaron a una joven frente al Colegio Bautista Dominicano, despojándola de su cartera, documentos y 3 mil pesos. No escuché el motor, parece como que la corriente la apagaron y ellos me jalaron la cartera. Yo tenía la cartera la tenía en el brazo izquierdo. Y me jalaron el brazo, hasta me duele, creo que lo tengo dislocado. Todavía me duele el brazo. Ellos no me dieron parar conmigo ni nada, solamente me apuntaron con la pistola hasta que dobló. ¿Y qué le llevaron? Tenía mi cédula, mi carnet, yo soy militar, soy guardia, primer teniente. Mi carnet de la clínica, mi seguro, perdón, y 3 mil pesos. Fue aplazado el conocimiento de las medidas de coerción en contra de dos individuos a quienes se les acusa de múltiples robos y atracos en Hato Mayor. Se aplazó porque hay multiplicidad de imputados. O sea, no se pudo conocer hasta tanto la fiscalía haga las investigaciones del lugar, que hay un proceso, porque los que están detenidos tienen otro proceso abierto. En ese sentido se aplazó
para dar la oportunidad a la Defensoría Pública que haga su haga una defensa oportuna. ¿Y qué vamos a hablar entonces, doctor, directamente qué caso estamos hablando? Es el caso de un asalto a mano armada con arma de fuego. ¿Qué le llevaron a ese cliente? ¿Qué les robaron? Le asaltaron un salón de belleza y le asaltaron celular y dinero en efectivo. Ese es otro caso de la delincuencia que está azotando a Tomayor, que a todas horas, de madrugada, en horas del día, en la tarde y en la noche, motoristas y en pasola están atracando a la gente, sustrayéndole mercancías y dinero. Hacemos un llamado a la justicia de Atomayor y de este país para que se le ponga coto y freno a esa situación que estamos padeciendo aquí en Atomayor, que la gente no puede trabajar tranquilo con esta delincuencia y con la juventud. Por mi parte, eso es todo lo que le tengo. Como contigo, al Centro de Noticias. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias, Willy. Así nos despedimos en este Martes Santo. Muchísimas gracias a todos por el favor de su atención. Recuerde, distanciamiento físico, lavado efectivo de sus manos y utilice sus mascarillas. Feliz descanso. Bienvenidos a esta emisión estelar. Sí, muy buenas noches. Gracias por la sintonía.